Ben, bo día, desaula Castelao, sentímonos enormemente honrados de que a profesora Dona Silvia Federici aceptase impartir a conferencia que abre esta Semana Galega de Filosofía. Por tanto, <coughs> perdón, antes que nada, quixeramos amosarlle a nosa gratitude por ter vido desde tan longe e obsequiarnos coa súa presenza ao longo destes cinco días. Italiana de nacemento, a mediados dos anos 60, instalouse en Estados Unidos para estudar filosofía na Universidade de Búfalo, exercendo a docencia en varias universidades dese país. No ano 72, fixou parte na fundación do colectivo feminista internacional que puxo en marcha a campaña Wages for, Domest for Domestic Work, Salarios para as Traballadoras Domésticas, WFH, Fronto aos movimentos feministas que tomaban como punto de referencia as políticas liberais, anarquistas e socialistas, a WFH compúñase de persoas procedentes da militancia marxista, anticolonialista, dos movimentos estudantis e polos dereitos civís e do movimento, do movimento perdón, operaísta italiano. Nos 80 viviu en Nixeria onde ensinou na Universidade de Port Harcourt ao tempo que participaba activamente no movimento asociativo de mulleres, implicándose na loita contra as políticas terroristas neoliberais que se impuñan en África baixo o chamado axuste estructural. Nestes anos, foi tamén cofundadora do Comité pola Liberdade Académica en África, organización de apoio ás loitas estudantís e do profesorado contra as anteditas políticas de axuste e a súa materialización nos sistemas educativos africanos. Das experiencias destas dúas décadas, arrincan os artigos que compoñen unha das súas obras máis reconhecidas que é Revolución en Punto Cero. En a actualidade, é profesora emérita de filosofía política na Universidade de Hofstra, de Long Island, en Nova York. De antrabastísima obra teórica da autora, consideramos obrigado facer mención a dúas publicacións que constituen un referente indiscutible para o pensamento e o movimento feminista de clase. Trátase de Calibán e a Bruxa e da antes nomeada Revolución en Punto Cero. Sabemos que, ainda que a presenza de dona Silva Federici nesta Semana Galega de Filosofía non precisa justificación, desde a Aula Castelao consideramos importante manifestar porque era a persoa idónea para abrir este Congreso sobre o tema de común. E para elo queremos facer referencia ou salientar tres liñas maiores do seu pensamento ou da súa proposta teórica serían a análise do que ela denomina a terceira escravitude, o dobre carácter do traballo doméstico e os comuns como lugar de resistencia e alternativa ao modo de producción capitalista. Por un lado estaría xa que logo a ampliación que opera sen sair do marco teórico do marxismo no alcance dun concepto fundamental como é o de clase traballadora. Para Marx, o suxeito explotado por excelencia no modo de produción capitalista e alicerce sobre o que serguía todo o sistema, era o traballador fabril asalariado como máximo creador de plusvalía. Os teóricos anticolonialistas xa fixeran unha ampliación deste suxeito explotado, sinalando a existencia dunha clase traballadora sen salario, é dicir, escrava, no traballo forzado das, pobo das poboacións nativas, colonizadas polas grandes potencias occidentais como cimento sobre o que se ergue a posibilidade do traballo salariado no, no, no mundo. A tese de dona Silvia Federici é que en Europa, e no resto do mundo, segue a existir un terceiro modo de escravitude normalizada, sen a cal serían imposibles as dúas anteriores. Trátase do traballo escravo non remunerado na economía doméstica o traballo de reproducción e coidados levado a cabo fundamentalmente polas mulleres no fogar e fundamento dos anteriores en tanto no seu seo se reproduce a forza de traballo e o que ela chama a terceira esclavitude. <coughs> perdón. En terceiro lugar, estreitamente vinculado con isto, salientar o seu traballo práctico, perdón, en segundo lugar, salientar o seu traballo práctico dentro do movimento WFH, salarios, para o traballo doméstico e na teoría que se xera en torno a iste, sobre o que ela descreve como o dobre carácter do traballo reproductivo, que por un lado constitúe, como dixemos, o alicerce e máximo exponente do traballo explotado baixo o capitalismo, e, sen embargo, por outro lado, continua a ser un lugar de resistencia ao mesmo, en tanto espazo de rexeitamento a total mercantilización da vida a que este sistema nos aboca, permitíndonos non medir as nosas vidas cos valores que o capitalismo pretende impor. E xa por último, incluindo os dous anteriores, estaría a súa análise dos comuns e a crítica que fai na estela da tese marxiana da orixe criminal do sistema capitalista a análise do propio Marx do proceso de acumulación primitiva como orixe do modo de producción capitalista. Nesta crítica encádrase a negación da tese marxiana de que existe unha lógica histórica inexorable no paso do sistema feudal ao capitalista. Fronte a esta idea, Federici afirma que desde o principio había vías revolucionarias alternativas á aparición do traballo asalariado. Por exemplo, na loita que os campesiños levaron a cabo pola reapropiación e defensa das terras comuns e dos recursos naturais. Os cercamentos ou proceso de expropiación dos medios de subsistencia da clase traballadora non constituirían así só a orixe da acumulación primitiva de capital, senón o alicerce permanente da mesma, e un proceso que non deixa de ter lugar continuamente como condición de instalación e expansión do capital. Así, a acumulación non pode ser relegada a un pasado remoto precapitalista, nin considerada só unha fase, senón que, que continúa a xogar un rol activo no desenvolvemento e sostendo o sistema. De aí a importancia da tese da autora, sempre que se privatiza, que se expropia a clase traballadora dos medios de producción e de subsistencia, repítese o xesto originario. E este xesto é sempre violento, ainda que se sofistiquen os medios e a retórica que os encobre. Non hai ningún consentimento no traballo explotado por parte do traballador, senón que se trata sempre dunha relación violenta e de poder. Así, esta conferencia de apertura da semana iniciaría un análise que se desenvolverá ao longo destes días pasando polas diversas propostas teóricas e prácticas en defensa do común para concluir coa lección de clausura na que se quere homenaxear un proceso de loita concreta prolongada no tempo que materializa algo que hoxendía, en día, baixo o principio de realidade do capitalismo, se relega no millor dos casos ao terreo da utopía. Pola súa análise do común, desde un feminismo marxista, de clase, E polo seu compromiso práctico e activo na defensa desta idea, ali onde se poide intervir en favor da mesma, era moi importante para nós que fose ela que inaugurase esta semana de filosofía. Queremos, portanto, reiterarlle a nosa máis fonda gratitude e ten a palabra dona Silvia Federici. Ah. No. ¿Así? ¿Ah, ah, bien. Muy bien. Gracias. Gracias, Monserrat. Es un gran honor estar aquí este día, ¿no? al principio de esta conferencia tan importante. Eh, quiero agradecer a todos y todas que me han invitado a este evento. Eh, es un, un gran un gran placer estar aquí no, no solamente a ver tantas personas todavía a escuchar lo que han hablado antes de mí y eh, sobre todo el alcalde es una cosa muy rara hoy escuchar palabras de no como las que han sido pronunciadas por autoridades no que se comprometen a ¿no? mantener un lugar ¿no? fuera de la privatización, a mantener un lugar que sea amable, que sea compartido para todos y todas, ¿no? Eh, que no sea organizado en función de la, de la, del profito, que no sea organizado en función del placer de los pocos, del sufrimiento de los tantos, que hoy es el principio que domina el mundo. Entonces, ah, bueno, lo que voy a hacer ¿no? en esta hora, que pienso que está como una hora, ¿no? más o menos, que tengo, de dar como una visión general ¿no? del concepto del común un poco en la historia, en la teoría y sobre todo a hoy, qué significa hoy por los movimientos sociales, por la justicia en el mundo y sobre todo a partir de una mirada de las luchas de las mujeres, ¿no? Que siempre, no, del principio, de la, sea del, del principio de la edad moderna hasta el presente han sido protagonistas en la defensa del común, ¿no? Bueno, eh, quiero empezar con uh, las palabras, las palabras de un gran escritor. Latinoamericano del Uruguay, no Eduardo Galeano, el cual ha dicho en un libro que se intitula El libro de los abrazos, uh, ha dicho que el común es eh, la forma de producción comunitaria, es una de las tradiciones más antiguas del mundo, es una de las tradiciones más antiguas del continente americano, ¿no? y todavía. Esta concepción evoca no solamente el pasado, pero no evoca anticipa el mundo que va a venir, ¿no? Y e yo creo que Galeano no tenía una, no fue muy capaz de percibir, ¿no? en los últimos años de su vida, no lo que se estaba pasando, eh, es decir que esta concepción, este concepto del común, que parece como un concepto arcaico, hoy se está revitalizando. Hoy millones de personas en cualquier parte del mundo, del África, la América Latina, la Europa, los Estados Unidos, ¿no? lo están embrazando ¿no? como, como un principio que le permite de pensar a una otra sociedad que le permite de pensar no a una sociedad no alternativa a una lógica no alternativa a la lógica del capitalismo que como nos damos cuenta está destruyendo nuestra vida está destruyendo el planeta está destruyendo nuestras relaciones sociales bueno entonces Uh, continuando con esta visión de galeano, no quiero por primera cosa subrayar que el concepto del común, no eh, la forma comunitaria de organizar la vida, no ha sido la forma más dominante, más importante en la historia de la humanidad, que por miles y miles de años no, en gran parte del mundo, la gente se ha organizado no, en forma comunitaria. Claro, no con forma muy diferente, con trayectorias culturales no, eh, muy diferentes. ¿no? que uh, que se definían a segunda de las posibilidades materiales geográficas social no de los lugares y todavía que tenían rasgos comunes no como el compartir la riqueza natural compartir la riqueza producida no como tomar decisiones de forma colectiva no e, bueno y de reproducir la vida, de reproducir la vida ¿no? en, con la cooperación y no con la competencia. ¿no? Eh, es importante añadir, y yo voy a regresar a este tema, es importante añadir que esta forma de organización de la vida hoy continúa en muchas partes del mundo. Por ejemplo, yo llego ahora de la América Latina, yo fui en México, yo fui en Guatemala en las últimas semanas, ¿no? he hablado o participado a un encuentro en la Sierra de Oaxaca, en el sur de México, sobre la comunalidad, donde muchísimas, muchísimos grupos de poblaciones indígenas ¿no? se juntaron a hablar de, de los problemas que están encontrando en su defensa de la comunalidad, ¿no? en frente del neoliberalismo que avanza. Bueno, y en Guatemala también está una lucha muy, muy fuerte y yo voy a regresar sobre este tema. Entonces, que esto continúa y, bueno, es uh, el tipo de sociedad, el tipo de organización de vida que fue necesario destruir para el capitalismo. Necesario destruir por el capitalismo porque, porque es claro que no se podía desarrollar una sociedad que es fundada sobre una explotación intensiva del trabajo humano ¿no? y sobre la competencia entre los trabajadores ¿no? sin destruir la posibilidad de las personas, de las comunidades. De tener acceso ¿no? a la medida más importante por su reproducción. ¿no? A lo que estudiando el periodo feudal ¿no? para comprender cómo se desarrolló el capitalismo ¿no? a, me, me ha impresionado mucho, mucho me ha impresionado ¿no? ver cómo. Hasta el siglo XIV, XV, ¿no? en gran parte de Europa, ¿no? ah, estaban luchas muy, muy fuertes. Estaban luchas campesinas muy fuertes. Y ah, que, luchas que se opusieron también al desarrollo del capitalismo. ¿no? Al mismo tiempo que esta lucha fueron una de las razones por el desarrollo del capitalismo, porque el desarrollo del capitalismo fue una respuesta de las clases dominantes ¿no? a las luchas campesinas. Pero esta capacidad de organizarse, por ejemplo, en España, ¿no? en el siglo XIV, hay guerras campesinas, como las guerras de las demensas. Esta gran capacidad que tenían ¿no? ah, fue claramente sus fundamentos materiales, estaba en una organización de la, de, la, de la producción en una organización de la vida ¿no? comunitaria que incentivaba relaciones muy muy fuertes entre las personas incentivaba, ¿no? producía no solamente ¿no? Ah, el compartir de la riqueza que se producía, ma producía también relaciones sociales, ¿no? de solidaridad, relaciones sociales de cooperación, que fueron muy, muy importantes en las luchas. Y esto es un enseñamiento, una lección, ¿no? que para mí me ha conformado mi, mi pensamiento político en los años. El capitalismo, el desarrollo del capitalismo ha sido como primera, como primera cosa la destrucción de todo estos entramados comunitarios, ¿no? con la privatización de la tierra, el despojo, el proceso del cercamiento, ¿no? el cercamiento cuando, por ejemplo, ponían los palos ¿no? en las tierras comunales, en los bosques. En, la, en, la, en las áreas de, de que la, los campesinos habían podido usufruir, de las cuales habían podido usufruir en toda la etapa Media. Y este proceso de despojo, a, al cual Marx ha dado el nombre de acumulación originaria, ¿no? Acumulación originaria que es el proceso que crea la condición por el desarrollo del capitalismo. Crea las condiciones porque, por un lado, acumula riquezas materiales, acumula medidas de producción como la tierra, ¿no? la, la separa de las personas y la usa como un capital, y por otro lado, crea... ¿no? una población de gente que no tiene nada, de gente expropiada, despojada, que no tiene nada y que entonces puede ser sometida a cualquier forma de explotación. ¿no? Esto Marx lo llama el proceso de acumulación originaria, que es como el acto de nacida de la sociedad capitalista y que ha sido fundamentalmente la destrucción ¿no? de, la, de los regímenes comunitarios ha sido la destrucción del acceso que la gente tenía a la medida de su reproducción. ¿no? Bueno, uh, es todo este proceso ¿no? um, para Marx, ¿no? segundo Marx, segundo la tradición marxista, fue un proceso, uh, que, bueno, un proceso que se dio no solamente en Europa, pero siempre más. A nivel global, porque también ¿no? ah, el proceso de colonización, la conquista del hoy dicho ah, continente americano, ¿no? esto también fue un proceso de destrucción de tantos regímenes comunitarios ¿no? y la colonización en la historia ha sido fundada sobre el despojo sistemático de las personas, eh, sobre la transformación de la medida de, de, de subsistencia ¿no? en medida de explotación, ¿no? la capitalización de la tierra, la capitalización de los bosques, de las, de las aguas. Bueno, segundo Marx, segundo la tradición marxista, ¿no? este fenómeno debe ser un fenómeno ah, confinado al principio del capitalismo. no, este fenómeno que fue de una violencia tremenda, no, un fenómeno confinado al principio del capitalismo. marx ha escrito que, bueno, con uh, el pasar del tiempo, no, siempre más, se crea una población de trabajadores y trabajadoras, no, que miran la la, legis, la lógica de trabajo de propiedad del capitalismo como una cosa natural ¿no? que siempre más se naturaliza el capitalismo, ¿no? pone sus raíces en nuestra subjetividad, nos captura en forma tan profunda, ¿no? que empieza a aparecer como una cosa natural, así que dice Marx, ¿no? poco a poco el capitalismo no necesita ser tan violento como lo fue en el periodo de la acumulación originaria, ¿no? Ma puede dejar que la ley económica, la necesidad de reproducirnos, etcétera, ¿no?, hacen su trabajo, ¿no? Puede confiar que la necesidad económica, como que no tenemos nada, que hemos sido expropiados, bueno, funciona para ligarnos ¿no? al sistema de explotación. Pero esto no se ha pasado. En realidad, la resistencia, la lucha ¿no? Contro, contra la explotación ha continuado y se ha siempre más intensificado. Es claro para mí, por ejemplo, y no solamente para mí, es claro que, por ejemplo, ¿no? esta nueva ola, esta nueva ola de, de intervenciones económicas y militares del capitalismo en el mundo, ¿no? que se llama globalización o neoliberalismo, ¿no? ah, que you know, em, 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 empieza con los años 80, fines años 70, inicio años 80. Es una respuesta. ¿No? A la intensificación de las luchas en los años 60, cuando hay un conjunto de luchas tan fuerte que pone en peligro la fundamenta misma de la sociedad capitalista, porque hay la lucha anticolonial, por un lado, ¿no? hay la lucha de, de, de los, los trabajadores industriales en la fábrica, ¿no? En, en gran parte del mundo industrial, que hay como una revuelta contra la regimentación de la, de la, del in, trabajo industrial. Hay también ¿no? una, la lucha de los estudiantes, de las mujeres, así que todas las fundamentas, los mecanismos más importantes ¿no? de captura del, del trabajo, de disciplinamiento de la sociedad capitalista ¿no? se fueron en peligro. Entonces, ¿qué? yo creo importante ver que la globalización y que el neoliberalismo son una respuesta a la lucha. El capitalismo nunca crece su mismo, nunca se mueve, nunca se transforma por una lógica interna. ¿no? Siempre se transforma. Como ha dicho... El famoso histórico francés Doqués, ¿no? los patrones nunca cambian su estrategia de explotación si no son obligados a hacerlo. ¿no? Y bueno, fue, el capitalismo fue obligado a modificarse en sentido neoliberal porque sus ah, fundamentos estaban en peligro. Entonces, necesitaba dar nuevas fundamentas y este ha sido el proceso de globalización. El proceso de globalización, que es? que es? Es un proceso, nuevo proceso global de despojo. Un proceso de despojo que una vez más ¿no? se enfoca sobre el ataque a los regímenes comunitarios de todo tipo. Eh, lo que hemos visto en estos años... No, ha sido un ataque brutal que se ha organizado con muchas muchas medidas diferentes a partir de la guerra. Hoy la guerra es permanente, por ejemplo, sistemáticamente están destruyendo el Medio Oriente, casi. Cada dos años un, un nuevo país es en ataque, ¿no? El Irak, el Afganistán, ¿no? la Libia, Somalia, ahora lo Yemen, la Siria, ¿no? Lo que se está pasando es uh, uh, allá de, de toda imaginación, de toda imaginación, porque están destruyendo toda una región, es muy claro que la están destruyendo por razones muy, muy específicas, ¿no? porque es una, es una de las regiones del mundo que tiene la concentración más importante ¿no? de minerales, de petróleo, eh, que son al fundamento de la máquina de capital. Y ahora este tipo de, de, de guerra se está moviendo a, a África. ¿no? Ya la África se está transformando en un lugar de guerra permanente, sobre todo en el norte de la África, pero también en la área petrolera, como en el, el área de la Nigeria, donde yo he vivido en los años 80. Bueno, entonces, esto que estamos asistiendo a una nueva ola de acumulación originaria, y se puede decir que hoy esta acumulación originaria que es el proceso de despojo sistemático, separación de los productores, como dice más, separación de los productores de la medida de su producción y sobre todo sistemático ataque a la forma comunitaria de vida hoy se está globalizando y se está organizando de forma permanente, ¿no? de forma permanente, ¿no? la los países más ricos de, de, de minerales, los minerales que son fundamentales por la producción, por ejemplo, de los computadores, de los teléfonos, etc., ¿no? ah, están impulsando una lucha en gran parte del África, de la América Latina, donde el, la, el despojo la política del extractivismo es dominante. Todavía, ¿no? Ah, como he intentado demostrar en el Calibán y la bruja, ¿no? Es importante por nosotras, sobre todo ah, a partir de una mirada feminista, una mirada del, que llega de la experiencia de las mujeres, de la experiencia histórica de las luchas de las mujeres ver que el proceso de acumulación originaria, ¿no? como el proceso de producción de la vida en general, no, ah, no es limitado al despojo, al expropio de las tierras, al expropio de los bosques, de las aguas, pero también que una condición fundamental del desarrollo capitalista ¿no? De la, una condición fundamental de la acumulación originaria. Ha sido históricamente ¿no? y sigue siendo ¿no? ah, el ataque, la apropiación para el Estado, para el capital, del cuerpo de las mujeres, de su capacidad productiva, ah, el disciplinamiento de las mujeres, ¿no? Porque el trabajo de las mujeres ha sido convertido en la sociedad del capital, ¿no? en la, una de las mayores fuerzas productivas de esta sociedad. En el sentido que este trabajo ha sido convertido en el sistema de producción de la fuerza de trabajo. En el capitalismo, las mujeres son las que producen y reproducen cada día y a nivel generacional producen la fuerza de trabajo, la capacidad de la gente ¿no? de, de trabajar, porque esta capacidad no es un dado natural, no es una cosa que, que hay como la lluvia, que no es natural, hoy siempre más se determinada históricamente, ¿no? porque el mundo se está secando. Entonces, que el, el operado de, de la, del capitalismo está atacando también los ritmos de la naturaleza. Todavía el trabajo de la mujer ¿no? ah, es lo que mueve la sociedad porque produce los productores, produce los trabajadores. ¿no? A pesar que se cumple, se ha cumplido en forma que son completamente invisibilizadas, que son completamente naturalizadas. ¿Por qué? Porque Uh, esto significa que el capitalismo ha sido capaz de reproducir la mujer, reproducir la fuerza de trabajo ¿no? a un costo muy, muy barato. La invisibilización del trabajo reproductivo, del trabajo dicho doméstico, su invisibilización su definición como cosa natural, como un trabajo de amor, como un servicio personal, como un trabajo que es una herencia de sociedades precapitalistas, que no es un trabajo real, como por ejemplo trabajar en una fábrica. ¿no? Todo esto ha sido muy, muy funcional porque ha permitido de, de ocultar ¿no? cuánta riqueza ha producido por la sociedad capitalista. Porque sin trabajadores no está producción. Entonces, en realidad, el trabajo doméstico ha sido el, el motor, el primo motor de esta sociedad, porque ha producido los que producen. Y bueno, entonces, a partir ya de su primera fase, ¿no? Es lo que he intentado mostrar en el capital, en el calibán y la bruja. ¿no? Una condición del desarrollo del capitalismo, una condición de la, de, la, de la acumulación originaria ha sido la apropiación del cuerpo de las mujeres, su sometimiento ¿no? a, la, a la lógica de la producción. De, de la fuerza de trabajo y ah, esto ha necesitado la destrucción, la destrucción de tantas cosas, por ejemplo, tantos saberes que las mujeres tenían y que continúan a tener, la destrucción de saberes, por ejemplo, ah, con respecto a forma de contracepción, saberes que tenían con respecto a, a forma de, de curar, ¿no? por ejemplo, las mujeres en la Edad Media eran la curandera, como siguen siendo en tantas sociedades indígenas hoy en la América Latina, las mujeres son la curandera, muchísima gente no va al doctor, sino en caso extremo, pero van a la curandera porque están estas mujeres que conocen muchas cosas, conocen las propiedades de las plantas, conocen las propiedades de las hierbas. ¿no? Entonces saben cómo curar muchísimas malatías, enfermedades que la gente tiene. Todo esto fue destruido con la casa de la bruja. es más importante, lo que fue destruido fue toda una red de entramados comunitarios que juntaban las mujeres. ¿No? Es muy claro, por ejemplo, que con la casa Jalabruja se ha destruido la comunidad de las mujeres. En la Edad Media, hasta el siglo XV, XVI, por ejemplo, las mujeres no parían solas al hospital, con un médico, con un doctor. ¿no? Siempre el parir era un evento comunitario un evento no donde estaban juntas a tantas otras mujeres que le daban consejos que las ayudaban las ayudaban con no con tantas cosas no entonces todo esto fue no denunciado como cosas la, las comunidades de las mujeres fueron denunciadas como cosas demoníacas como cosas que estaban eran no Um, por ejemplo, diciendo que, que estas mujeres se encontraban en reuniones demónicas con el demonio, y así que en la persecución eran obligadas siempre a denunciar otras mujeres. Eran acusadas de ser brujas y eran obligadas a denunciar otras mujeres. ¿no? Así que poco a poco. La comunidad de las mujeres que estaba, que era muy fuerte, le quedaba poder con respecto a sus relaciones con los hombres y con sus relaciones a los señores feudales. Estas comunidades ¿no? que ¿no? están también muy presentes de los movimientos sociales de la Media, de los movimientos heréticos, ¿no? empieza a fragmentarse, empieza a destruirse. ¿no? Uh, por ejemplo, recientemente, he escrito un mensaje sobre el cambio de una palabra. No, la palabra en inglés es gossip. No, gossip. Uh, una vez en inglés, antes de la casa de bruja, significaba la mi amiga del corazón. No, gossip. No. En el, en el espacio de dos siglos, la palabra gossip se convierte en una palabra que significa como chisme, como, como un, un hablar vacío, un hablar ¿no? que no dice nada, uh, y se convierte en una cosa muy, muy negativa. ¿no? La palabra amiga se convierte, empieza a tomar un significado muy, muy negativo. Bueno... Esto para mí, yo he intentado en mi trabajo demostrar, ¿no? Demostrar que uh, cuando hablamos de despojo, de cuando hablamos de acumulación originaria, cuando hablamos del de común que el capitalismo ha necesitado destruir, es importante hablar no solamente de la destrucción de la tierra, de la destrucción, ¿no? Del de compartir la riqueza del mundo, la riqueza natural. Eh, y es importante comprender que hablamos también de la destrucción de los saberes, ¿no? lo que hoy llamamos los comunes de la conciencia, que la conciencia también es un común. ¿no? Y que el capitalismo privatiza la conocencia y que ha destruido y continúa a destruir todo un patrimonio, un común de conciencia y a privatizar la conocencia como se hace hoy de las universidades, que para estudiar te hacen pagar un montón de dinero. ¿no? Todavía ha destruido también ¿no? a entramados comunitarios que unían la. la ¿No? las relaciones entre las mujeres y capacidades, relaciones, ¿no? que eran parte de todo un mundo femenino a que el capitalismo ha necesitado demonizar, ¿no? ha necesitado demonizar, así que las mujeres podían ser sometidas a una lógica muy diferente. El trabajo de reproducción de la vida también ha sido su medida lógica muy diferente. Todo esto se continúa hoy y se puede ver muy bien. Y lo que se puede ver no es todavía que por la misma razón porque la mujer no son uno de los objetivos no estratégicos. No, de la guerra que el capitalismo está conduciendo contra el común. Y por la misma razón, las mujeres son hoy en primera línea también en la defensa del comunitario. Eh, esto en muchas, muchas formas. Por ejemplo, hablo sobre todo hoy de la América Latina, pero yo creo que es un discurso que se puede ampliar más allá de la América Latina. Hablo de la América Latina porque es un país donde siguen uh, existiendo sociedades indígenas más que en cualquier otra parte del mundo. Sociedades indígenas ¿no? donde que, que, siguen, que siguen viviendo en forma comunitaria. Y también... ¿No? Siguen viviendo en forma comunitaria y también en América Latina ¿no? se está desarrollando un ataque muy fuerte contra la tierra, los aguas, los bosques y por eso ¿no? las mujeres son en primera línea. En ambos lugares, sea en la comunidad indígena, sea en tantas otras comunidades campesinas, hoy las mujeres son en primera línea en la defensa de este territorio. ¿Por qué? Por un lado, porque muchas veces son las solas que restan en el pueblo o son las mayoritarias, son las que, el número mayoritario restan en estos pueblos. Muchísimos jóvenes, sobre todo los hombres, migran, migran a la ciudad o migran en otros países. Las mujeres son las que restan. Muchas veces mujeres jóvenes migran también, pero la mayoría de las que restan. Y también porque las mujeres son las más interesadas, son las más interesadas a mantener ¿no? el control sobre el cultivo, sobre la tierra, sobre la medida de reproducción y sobre los entramados comunitarios. Porque ellas conocen, saben muy bien que cuando, por ejemplo, llega a la, a la región, a la localidad, una empresa petrolera o una empresa minera, que es lo se pasa hoy casi en todas partes de, del mundo, de la América Latina, que llega una, una compañía minera, petrolera, o una, una, un megaproyecto como una planta hidroeléctrica ¿no? que va a destruir el cultivo, va a expropiar, que va a destruir los cultivos. O llega Monsanto con su semilla, con su semilla de muerte, porque son semillas que no se reproducen. ¿no? Lo que se pasa es que poco a poco la, la comunidad se destruye. ¿No? y como ellas son las más directamente ¿no? interesadas al proceso de reproducción. Saben muy bien que cuando, por ejemplo, ¿no? ah, llega una compañía petrolera, no solamente el agua se contamina, la tierra se contamina, los cultivos se paran, no se puede continuar a cultivar. Y su propia autonomía, su propia capacidad de reproducción se, se limita, se destruye. Y pero también que se incrementa una violencia de la comunidad. ¿no? Se incrementa la violencia, sobre todo contra las mujeres. ¿no? Porque con estos salarios, el trabajo duro de la mina, de la extracción petrolera, los hombres buscan el salario, se emborrachan. Eh, lo que sigue es una, un sube, un incremento de la violencia contra la mujer. Entonces, hoy lo que se está desarrollando, que me parece muy, muy importante y que nos da coraje, es que se está desarrollando una conciencia, es una práctica política, ¿no? que, que se nutre de esta uh, conciencia, que está una relación directa, muy, muy, muy directa, entre el avance del capitalismo, uh, entre la destrucción del ex, a, a, a través del extractivismo de la tierra, la destrucción del ambiente, del medio ambiente, y el avance de la acción de dominación patriarcal. Así que luchar contra el patriarcado, ¿no? y luchar contra el capitalismo y por la ¿no? una, una economía sustentable y la protección del medio ambiente es una única lucha que no se pueden separar que no se puede separar porque como usan el concepto del cuerpo territorio ¿no? las mujeres dicen el concepto del cuerpo territorio que se dan cuenta que la naturaleza no que ya Marx, no en los manuscritos económicos del 1844, ¿no? Marx decía que la natura es el cuer nuestro cuerpo orgánico, que es importante ver que la natura es nuestro cuerpo orgánico. Bueno, hoy las mujeres dicen en América Latina el cuerpo territorio. Que la defensa del cuerpo y la defensa del territorio es las mismas cosas. Que los que ponemos en la tierra es lo que ponemos en nuestro cuerpo. ¿No? Eh, que la violencia contra la tierra es una violencia también contra nuestro cuerpo. Que las dos no se pueden separar. Están, no están dando una visión, una nueva cosmovisión que es una visión del capitalismo no como una sociedad que produce la riqueza, que produce toda esta tecnología que parece una fantasía, sino que es una sociedad que continuamente nos empobrece. ¿no? Es una sociedad de empobrecimiento, que yo creo que es muy muy importante comprender por qué ven que con el avance de la relación capitalista lo que se pasa es un proceso continuo de destrucción de nuestra relación, no solamente pero con la naturaleza, con los animales, con los otros, con la tierra y con, nos, con nuestro cuerpo también. Entonces, que hay un expropio múltiplo, hay un proceso de despojo, como dice una compañera mexicana, una una doctora activista Mina Lorena Navarro hay un, un despojo múltiple, un despojo de nuestra relación con la naturaleza, con los otros, con nuestro cuerpo, y también eh, 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 posiblemente más importante, un despojo de nuestra capacidad decisional, de nuestra capacidad de tomar decisiones, de tomar decisiones con respecto a la cosa más importante de nuestra vida, de nuestra reproducción, de ser activo, de no ser pasivo en nuestro proceso de reproducción, de poder empezar a recuperar la capacidad de decidir sobre nuestra vida. Y yo creo que hoy, a nivel global, en los movimientos por la justicia social del mundo, a partir del movimiento feminista, el movimiento de la mujer, Movimiento feminista en senso plural, porque no está un movimiento feminista, porque la gran parte del movimiento feminista en los años ha sido recuperado y explotado para las Naciones Unidas. Entonces, debemos hablar de feminismos, ¿no? Bueno, que no están tanta forma de conceptualizar hoy, ¿no? En los movimientos, ¿qué es el común? No, pues que es claro que a pesar del hecho que siguen no, existiendo varios regímenes comunitarios, como los regímenes comunitarios indígenas de los cuales yo he hablado, que a pesar de esto, no, cuando hablamos de común, debemos hablar de algo que se debe producir, que ya no está, no, que, es, que debe ser el producto de un proceso de lucha que hoy el común sí bueno siempre decimos bueno están muchas cosas común entre nosotras por ejemplo hablamos el lenguaje no todavía sigue no no vamos a pagar para comunicar unos con otros en, en, están tanta forma de común todavía es claro que necesita producir están varias interpretaciones de qué significa común hoy por ejemplo, está un área de movimiento marxista, sobre todo los marxistas autonomistas italianos, que ven el común sobre todo como conectado a la nueva tecnología digitales, la internet, Wikipedia, etcétera, etc. Etcétera. ¿No? Por otro lado, es claro que está una concepción, sobre todo feminista del común, que es una concepción del común conectado a la reproducción conectado a la tierra, conectado a la defensa de las aguas y también conectado, y ahora voy a regresar sobre este punto, ¿no? conectado a la, a la creación de formas más cooperativas de reproducción de la vida, formas más cooperativas de trabajo reproductivo. A pesar de esto, no está una concepción, elementos comunes, que es la capacidad de recuperar, la capacidad de recuperar este poder decisional, la capacidad de empezar a crear formas de autogobierno, empezar a recuperar la solidaridad social, a salir, de esta relación de competencia, de la lógica de la competencia, a, a salir de la lógica que nuestra prosperidad, nuestra felicidad, se debe conseguir con cualquier medida, también, ¿no? también al costo de la felicidad y de la prosperidad de los otros. ¿No? Yo creo que esta lógica, esta mirada, es una cosa que es compartida en todas las interpretaciones de qué es el común. Para mí ha sido muy importante pensar el común ¿no? de una mirada que se enfoca sobre todo sobre el proceso de reproducción de la vida, que es un proceso muy, muy amplio porque puede comprender, por ejemplo, todo uh, el trabajo agrícola, de cultivo, y lo comprende. Y todavía a mí me ha interesado mucho en estos años uh, las experimentaciones que se han hecho en varias partes del mundo ¿no? para crear formas de trabajo doméstico más comunitaria. ¿no? para romper el aislamiento en el cual el trabajo doméstico tradicionalmente se ha hecho, y crear forma más cooperativa, más solidaria, más comunitaria de este trabajo. Y aquí también las mujeres han sido y son en primera línea. ¿no? Por la mayoría lo han hecho para necesitar, para necesitar, porque lo que se pasa hoy es que siempre más está en población de gentes ¿no? por las cuales ni el Estado ni el capital tiene una respuesta. ¿no? Gente que ve en el común, esto es muy importante, ¿no? ve en el común como su única capacidad de sobrevivencia, porque hoy están varios tipos de luchas sobre el común los que defienden el común que está, y los que deben producir el común porque han sido despojados de todo lo que habían. ¿no? Entonces están varias formas de relacionarse al común. ¿no? Son una parte, son como la población indígena de la cual yo hablaba, que ya tienen un común. ¿no? Tienen tierra, comparten tierra, ¿no? y tienen mecanismo para... Mecanismo muy, muy claro. Por ejemplo, las fiestas, por ejemplo, el trabajo colectivo, el tequio, ¿no? que todo, desde que uno ya tiene 10 años, debe compartir trabajo con los otros para reproducir la comunidad. Todo esto está, es una lucha de defensa. Pero está también población muy larga ¿no? que hoy ve en el común, porque siempre más... Yo creo que a poco a poco esto se está extendiendo a todo el mundo, no solamente a los más pobres, que ven el común como la única garantía de sobrevivencia. ¿No? Porque siempre más encontramos un Estado que no solamente es propia de las tierra, en insolado, ¿no? pero todavía destruye cualquier inversión en la reproducción de la vida, destruye las personas destruye el seguro social. destruye la inversión de la salud. destruye la inversión de la educación. entonces, enfrente de este empobrecimiento, de esta falta de inversión, siempre más yo creo que está generalizando una conciencia que no podemos depender del estado. No podemos depender del Estado, no podemos depender del capital, que ni el Estado ni el capital yo creo que va a ser el centro de mi presentación, ¿no? el, eh, la, 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 del punto de partida. Entonces, lo que he visto es que en muchos casos son las mujeres las que empiezan a crear formas alternativas de reproducción. Que partiendo de una falta enorme de recursos, la crean, ¿no? sobre todo poniendo su vida en común, poniendo su trabajo en común, creando forma comunitaria de resistencia, así que de ellas empiezan un proceso de reapropiación de la riqueza social. Por ejemplo, en varios lugares. En varias metrópolis de la América Latina, Buenos Aires, por ejemplo, Lima, etc., en los años se ha visto a mujeres, comunidades, ¿no? que expulsadas del campo, ¿no? han, se han urbanizado, urbanizándose, se han apropiado de áreas urbanas, en esta área han creado nuevos asentamientos nueva forma de, de vivir. ¿no? Eh, como primeras cosas, han creado forma de reproducción y colectivamente con los comedores populares, con los huertos urbanos, con las asambleas barriales en las cuales se puede decidir ¿no? cómo vamos a hacer, cómo nos organizamos y cómo vamos a luchar con la municipalidad. Para buscar recursos, para que no pagamos la electricidad, para que buscamos materiales para construir nuestra vivienda. ¿no? Entonces se está organizando ya a hoy ¿no? forma nueva de conceptualizar la relación entre la casa y la calle, ¿no? entre la familia y la comunidad donde el aislamiento de las mujeres ya se está haciendo no se está rompiendo. Claro que son experimentos, son formas de vida, ¿no? que son muy conectadas a historias particulares, porque muchas de esta experiencia son armadas para personas que llegan de las áreas rurales, y traen de las áreas rurales ¿no? Una historia colectiva. Muchas llegan de comunidades indígenas y traen en la ciudad con sí, con sé, traen toda una historia comunitaria. Todavía la están reinventando, la están reinventando en la ciudad. Estas son cosas muy, muy inspiradoras, ¿no? que no se pueden exportar y que todavía nos muestra no dónde está marchando el mundo. Porque yo creo que forma muy similes no de volver al comunitario. Se están desarrollando de tantas maneras en otros lugares del mundo también, en lugares donde la experiencia comunitaria ha sido destruida ¿no? ya desde siglos. Nosotros lo hemos visto en los Estados Unidos, por ejemplo, que se están difundiendo formas de vida, de relacionarnos, que son nuevas, como la banca del tiempo, por ejemplo. Bueno, yo creo que es importante, ¿no? um, llegando a una conclusión importante ver que cuando hablamos de común, cuando hablamos de comunitario, no hablamos de cosas materiales solamente. hablamos de relaciones sociales. no hablamos de un principio de organización social. che no? quando molte volte sta come una confusione, che parliamo quando parliamo del comune, parliamo di un pedaggio di un orto urbano, parliamo di una no? banca del tempo o parliamo di cose specifiche. No, queste sono manifestazioni concrete di un principio di pensare la società in forma differente. Quindi quando parliamo del comunitario, parliamo di un principio, di una logica. Que es como la lógica, que es el opuesto completo de la lógica capitalista, porque es una lógica que se funda sobre la idea que se debe compartir. ¿no? Que la tierra, como decían una vez los heréticos del siglo XVI, como decía Winston Stanley o Babeuf en el siglo XVIII, ¿no? la tierra pertenece a todos. La, la tierra es un bien común, no se puede privatizar. Es un crimen privatizar la tierra, privatizar las cosas. ¿no? Entonces es un principio general cuando hablamos del común. Pero es un principio que hoy empieza a manifestarse en tantas formas diferentes. Como decía, lo hemos visto en los Estados Unidos en estos años, en las bancas del tiempo, en el movimiento Occupy, donde casi de un día al otro, casi de un día al otro, en 600 ciudades de los Estados Unidos, ¿no? jóvenes han creado comunidades, ¿no? trayendo su tienda a, en lugares públicos, ¿no? durmiendo en la noche, hablando todo el día, organizando su reproducción, su comida, con sus asambleas. Esto deseo de comunidad, esto deseo de romper el aislamiento de, ¿no? de jóvenes que han pasado su vida a mirar el computador todo el día, a mirar el computador o a mirar el teléfono, porque así se vive hoy mirando no en un aislamiento progresivo que no es solamente el aislamiento de las mujeres del hogar hoy es un aislamiento que se está generalizando a través también de la tecnología que se dice que nos unice, pero en realidad nos separa también. Pensando también que es una tecnología que necesita la destrucción de comunes materiales. Un computador es un desastre ecológico. Un computador necesita un montón de agua y un montón de materiales de tierra. Esto se consigue destruyendo los comunes en el África, en el América Latina. El extractivismo es para nutrir la tecnología que nos dicen que nos unice. La tecnología que ¿no? muchas veces se piensa a esta nueva tecnología como una tecnología que nos pone en contacto, pero es una tecnología que necesita la destrucción de muchísimos comunes materiales. ¿No? Entonces, nosotros hemos visto el Movimiento Occupy un deseo de comunidad, un deseo de comunidad. Y las mujeres que hacen las bancas del tiempo en los Estados Unidos dicen, sí, bueno, es muy importante porque ahora puedo buscar servicios sin pagar. Pero la cosa más importante es que a través de todo esto yo hoy tengo una comunidad. No me siento más sola. Yo ahora he encontrado muchísimas personas y ahora yo entiendo. Y esta, esta descubierta de que es la riqueza real, que la riqueza real es sobre todo ¿no? la relación con los otros. Es sobre todo no deber enfrentar ¿no? el sufrimiento, el miedo, la inseguridad, la precarización de la vida, no deber enfrentarlos solos de saber que si algo te pasa, tú tienes una comunidad que te puede apoyar. Tú tienes, como dicen en África, un village, un pueblo al cual regresar si algo te pasa. Que tú tienes, no digo un pedazo de tierra, el pedazo de tierra en el imaginario colectivo en África es una seguridad. No es solamente el pedazo de tierra en sí mismo, pero es una seguridad. La idea es que tú ha algo sobre el cual no apoyarte. Sí, yo creo que esto se está expandiendo y que eso es muy importante, porque concluyendo nos estamos dándonos cuenta que estos entramados comunitarios son fundamentales, no solamente, yo creo que es lo que la lucha de las mujeres de la cual yo he hablado, lo vamos mostrado muy muy claramente, son importante no solamente por la reproducción de nuestra vida, para garantizar un futuro que hoy siempre más parece incierto, para nos dar ¿no? fuerza y confianza ¿no? y afectividad, ¿no? porque en una situación que parece siempre más deprimente, no, uh, pero nos da capacidad de resistencia, capacidad de lucha. Es decir, que recuperar el comunitario de la reproducción de la vida cotidiana es fundamental no solamente para garantizar que podemos vivir en frente de los cortes continuos, no, de las inversiones en nuestra vida de la desvalorización continua de nuestra vida, del espojo continuo de las medidas necesarias por nuestra vida, pero sobre todo es importante para crear una más fuerte capacidad de resistencia, que el recupero del comunitario ¿no? es el fundamento, la infraestructura que nos sirve por nueva forma de lucha, ¿no? para transformar... Nuestras comunidades, no solamente en comunidades, en uh, fábricas sociales, no solamente fábricas, las casas, las comunidades de fuerza de trabajo, ¿no? no solamente lugares para producir trabajadores para la explotación, pero comunidades de resistencia, comunidades de producción, de lucha y de producción. De transformação social. Muito obrigada.